Bienvenidos a Principios de Vida que transforman tu realidad. Joana, Cristianista, Internacional Vida, Adile Cárdenas, Silchu, Marcela Telles, William, Allen, Don Aníbal, Saúl, Eliana, Gabriel, Alexander, Marcos, Javier, todo el mundo que hace parte de Papasol de mi vida, un saludo muy especial. Y también para Susan, Adriana, Tita, Joana, José, Laura, Mauricio, Mirka de Llanos, que dijo que era un excelente programa. A todos los 4.583 seguidores de Twitter, muchas gracias por estar ahí presentes y pendientes de todo lo que aquí publicamos. Y que tampoco se quede sin saludar o dejar atrás a todas las personas que también hacen parte de Facebook y nos siguen continuamente. Y sin más preámbulos, bienvenidos a Principios de Vida que transforman tu realidad. Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, guardaré mi boca con freno, en tanto el impío esté delante de mí. El tema de hoy, ¿cuándo se debe callar? La respuesta es cuando tengas un impío al frente. ¿Qué es un impío? Viene del latín impius, que significa falta de piedad. Irrespetuoso, cruel, no tiene educación. Un impío es una persona que no cree en lo espiritual, pero es tan ingenuo que muy seguramente alguien muy carnal le robó esa conexión. En clase de personas hay muchos, y lo rodean todo el tiempo a uno. Ahora, eso no es el problema es cuando usted cuenta sus sueños, cuando usted comienza a abrir su corazón a esos consejeros, a esos mata ideales, mata pasiones, mata de todo, y comienzan a burlarse de usted, comienzan a burlarse de su comunión con Dios, comienzan a burlarse de sus proyectos, comienzan a burlarse de lo que Dios ha prometido que usted va a hacer. Tal vez su sueño y su anhelo es algo noble, algo muy lindo. No es un sueño ególatra, sino es un sueño que busca ser respuesta para otras personas. Y no falta el impío que se burla de ese sueño. Dios pide que usted guarde silencio. No pierda el tiempo con esas personas que realmente no van a valorar la palabra que hay en sus labios. Guardar silencio no es resignación. Guardar silencio en Dios es anunciar tiempos de cambio. Si usted va a hablar, mejor cuéntele su sueño, su anhelo, su proyecto a personas que piensan como usted, que son tan o mejor espirituales que usted. Y ahí va a ser el concepto de la transformación. Ahí estará realmente el milagro que en los próximos días usted va a experimentar. Espero que le haya quedado claro que guardar silencio es importante, y más aún cuando tiene un impío al frente. Guarde silencio cuando tiene un impío al frente, ¿ok?